Good evening. Good evening, Evening, Luis, Luis. Karina, Milagro, Hillary. Chicos, how are you today? Hi, thank you. You? Excellent. So far, so good. I'm going to send you the pictures. Okay, the first picture. Today we're going to have, today is the 19th class, class number 19. And we're going to talk about vocabulary practice. Today we're going to have vocabulary practice. And I'll give you some vocabulary for you too. We will learn something about nouns, about singular and plural nouns. Carlos, tell me. hoy voy a estar de oyente únicamente. Ok, toda la clase, las 2 horas. Sí, toda la clase, sí, las 2 horas. Ok, excelente, Luis. Bueno. Gracias, Carlos. Ok. Luis, acuérdese que hoy las tareas, todo tienen que hacer, todo tienen que Ya lo terminar. hice ayer, ya hice el examen también, hasta ayer el examen hice ayer. Ándale, va. Ya estuvo, ¿sí? Ya salí con todo. Ok, excelente, excelente. Va, ahorita les estoy pasando. Información. Ok, people are joining. Estamos esperando ahí que se unan más y más. Evening, my friends. Remember, do your homework. Do your homework, my friends. You have to do your homework. Tienen que hacer las tareas y el examen para los que no. Hoy, después de clase, tienen que haber terminado todo. Good evening. Good evening. Hello. Okay, my friends, I am sending you all the information for today's class. Okay. I can see Jency, America, Samuel. Okay. América, Jency, Josué, Mary. Okay, Luis is going to be listener today. Okay, he's going to be listening. Okay, more people are joining. Today's class is vocabulary practice. Lesson 19, vocabulary practice, lesson 19. Okay, I'll show you where we're going to study. Share. Look, vocabulary practice, lesson 19. Lesson 19, vocabulary practice. And here we have some information about plural nouns because we are using singular and plural nouns. And that is important information that you must know. Se tienen que aprender. You have to memorize. You have to memorize all this information. Se tienen que memorizar, okay? And let's see, let's see. Pay attention, my friends. Okay, I can see Elizabeth, Walter de Paz, Oyente. Sorry. Okay, Abel, María, Andrea, ya está, Andrea y Noah. Okay, Zulma. Bueno, yo, okay. Son poquitos los que me han encendido las cámaras. Son poquitos, enciéndanlas para que yo así lo veo y pregunto, porque preguntando ustedes participan y al participar, pues
mejoran ustedes, pues. Okay, look, this is plural nouns. Plural nouns. Okay, let's start with the rules. And look, okay, most of the nouns you add s. For example, car. Es lo más grande. But car, one car, two cars. Only eso le agregan ese a la mayoría de nouns. One dog, two dogs. One book, two books. One house, two houses. An apple, two apples. Es. That is the rule, okay? That's, what you usually do. No, but there are other rules, okay? And when you have, look, when you have Jency, please read this. Ends. Ends, leo todo. Ends in. Ends in S C H S H X or Z. Add S one bad. Yes, only that. Thank you. Ah, okay. Yes. Thank you, Yancy. Okay, añaden o agregan yes. Example, cuando tienen esas letras, S, I, H, S, H, X, or Z. For example, bus. One bus, two buses. One match, two matches. One dish, two dishes. One box, two boxes, etc., etc. Quiz quizzes. So you have to memorize. Yeah? Then we have the next one. Ends in, okay, Hillary. Read this, please. Ends in F or F I Y, ay, E y, I ahí, E E ah, uy, todas remove, remove one left no, remove no. F, F, E, F E ah, A ya se les olvidó el alfabeto. es deletreado, no solo la palabra. Yes. Ah, okay. V B B. B Yes. E S Yes. Okay, thank you. Okay, this ends in F or F-E. Remove, quitan, remove F, F-E, en add, añaden V-S. ¿Cómo? Leave, leave. Ok, remove, eliminate, drop the F, and write leaves. One leaf, two leaves. One wolf, two wolves. Look, wolf, F, eliminate the F. And add V-E-S. One life, two lives. Knife, knives. There are exceptions. Ahí ponen las excepciones. Okay. Yes or no, my friends? Yes. Okay, no problem. No. Okay. Next. Ends, bueno, voy a leer yo. Ends in vowel plus Y. Vowel, vocal. Vowel plus Y. Add S. For example, they. Day, A-Y, vocal Y-A-Y, 2 days, solo la S, only S, key, keys, boy, boys, guy, guys, donkey, donkeys. But when you have consonant, it's different. Look, city, or city, American, city, cities. So you have consonant, Y, I-E-S, baby, consonant, Y.
Babies, I-E-S. Story, consonant Y, stories, I-E-S. Party, consonant Y, parties, etcétera, etcétera. ¿Ya? Irregular nouns, irregular. ¿Qué es irregular? There are special cases. For example, man, one man, two men. One child, two children. For example, Jensi has a child. Is Hadi. Okay, Jancy has a child, only one child. Okay, a child. Okay, her name is Hadi. Okay, two children. Okay, 1 foot, 2 feet, 1 tooth. Okay, foot, one pie, un pie, dos pies. Tooth, diente, 1 tooth, 2 teeth. 1 mouse, un ratón, dos ratones, 2 mice. 1 person, 2 people, you have to memorize them. Woman, mujer, 1 woman, 2 women. 1 woman, 2 women. No está aquí, pero. Ok, ya saben. Ok. And then, cuando. We have more. When we have vowel and O, vocal y la O. Zoo, zoológico, zoo, zoos. Radio, vocal O. Radio, radios. Stereo, stereos, vocal, vowel, O. But when you have consonant, mira, aquí tienen consonante. Hero, consonant, O. Heroes, ES. Echo, echoes, consonant, O, ES. Tomato, tomatoes, etcétera, etcétera. And you have exceptions. And the last one says no change, no cambian, lo mismo. One sheep, two sheep. Una oveja, dos ovejas. Lo mismo, el singular que el plural. One deer, two deer. What's deer? Venado, un venado, dos venados. Okay, one fish, two fish. One series, two series. One species, two species. Yeah? And those are the rules. Esas las tienen que memorizar. Okay. Now, questions? No problem. I have a question. Ajá. Cuando en la oración, usted dijo en el último que no cambian, que es como neutral. No, no cambia, no es, o sea, son el mismo, singular y Es plural el es el mismo. mismo. Ok, y en una oración, por ejemplo, ese de fish, por ejemplo, si yo quiero decir, en la película, digamos, de Nemo salen dos, tres pescados. Entonces sería three fish. ¿Cómo se dice? Hay dos pescados. No sé. ¿Cómo se dice? Hay dos pescados. Y le estamos viendo esta unidad. Y lo hemos estudiado ayer y anteayer, desde el lunes. Dos Martes, pescados. martes, miércoles. Bueno. ¿Cómo se dice? Hay dos. ¿Ah? There are two people. Yes, de Vilanda. Ah, Vilanda. Ya vio, ahí está una. Va, Vilanda. Ok, good girl, buena chica, Vilanda. There are two fish. Yeah. There are two fish. There is a fish, there are two fish. No cambia. Yeah. Y es, pero aparte de ejemplos que están ahí, hay más, ¿verdad? Yeah, there are more. But no, no Y men, para no saber quiero. eso, Calmada, relax, porque están empezando. Pero ajá, es que son pocos, there are few. lo que me entra duda o miedo es para formar una oración, digamos. Lo mío, no, solo pone, there is a fish. There are two fish. ¿Va? No cambia. Solo Okay. háganle caso a esta tabla. No. Yeah. Ok. Questions? No questions? No. Okay, well, no problem. Okay. So that was plurals. Okay. Eso lo memorizan. Okay. No me acuerdo si ya le había explicado esto a ustedes. The pronunciation. When you have consonant,
The book. The book. The book, yes, also. What is the original sound? Da. Es el original, da. No, si quieren decir de, no problem. Da o de, da book, o the book. Ah, but with consonant, but with vowel, the eraser. The eraser, because you have vowel. Yes or no? Yes. No questions, yo sigo, si no preguntan, si no hay preguntas. Carlos, tengo una duda. Ajá, Elizabeth. Con respecto, siempre con los peces que mencionaba, o sea, mi complicación ahí, la parte más difícil, mejor dicho, para mí, es la creación de oraciones. Ajá. Entonces, igual que Hilary, en todo caso, si tenemos en cuenta las clases anteriores, para decir que son muchos peces, podemos utilizar también sound, Annie, no recuerdo cómo se No, pronuncia. pero esa es otra cosa, o sea, Annie. esas son otras reglas. Ahorita solo estamos con las No, reglas de... no se aplica. No, 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 o sea, es que el son, el n son otras, o sea, son para singular y plural, etcétera. Estas reglas son para los nouns, los sustantivos. Y estos sustantivos los usan con there is and there are. O sea que esto no, lo que les he enseñado anteriormente no afecta lo que he enseñado anteriormente. Este es complemento. There is a fish. There are some fish. ¿Va? No afecta, es complemento. ¿Ya? Lo que enseñé anteriormente, ahí está. Lo de ahora no va a cambiar lo de antes. Lo de antes se mantiene, lo que les enseñé ayer y anteayer. ¿Ya? O sea que sí es aplicable. Sí, ajá. Ah, okay. Thank you. Ok. Well, okay. Now, another thing. This is pronunciation, my friends. I told you that when you have consonant, bueno, lo voy a poner en el chat. Teacher, Ajá. una consulta. Evilando, ajá. En el ejemplo que ha puesto, the book y the eraser, no, en eraser no se le antepone la A, la AN, No, es porque que aquí estoy comienza con diciendo, vocal. es que no estoy diciendo un borrador. Si fuera un borrador, dijera an. Eraser. Yo estoy diciendo el borrador. The Ah, eraser. está Ajá. bien. Está The bien, está bien. eraser. ¿Sí, Evelanda? Sí. Va. Sí. Ajá. Estoy diciendo el borrador, no un borrador. Ajá. Va, y poniendo lo que decía Evelanda para aquí va. Eraser, entonces, ¿por qué dice an eraser? ¿Por qué le voy a poner an? Porque tiene vocal, an eraser, un borrador. Ahora, si yo tengo a consonant, a ruler, una regla, a ruler, una regla, porque tiene consonant, a ruler. Ok, with that, no problem, my friends, no. Ok, but listen, this, ok. I'll write here. An, no. Yes, an plus vowel sound. Plus sound. Look, a, no, an plus vowel sound, a plus consonant sound. Do you understand that? Yes. Memorize that. Memorize that. Yes or no, Jose? Yes. Okay, an vowel sound. An vowel sound. ¿Qué quiere decir vowel sound, Jose? Sonido de la vocal. Again. Vowel sound, sonido de la vocal.
Ajá, sonido. Y sonido quiere decir como de oír, va. O, Sí. ajá, sonido, de oír, no de ver. Sí. Ok, va. Y A plus consonant sound. Sonido de consonante. Ok, sonido, o sea que el sonido lo va a percibir con el oído. Ajá, Sí. sonido. Sí. Ajá, porque no lo va a percibir con la lengua. Ajá. Ahora yo digo, ¿por qué estás diciendo eso, Carlos? Ah, para ver si me entienden con este ejercicio. No es que no, si me entienden, ahí no. A ver si se les queda, porque lo pasan por alto. Lo pasan por alto. No es que no entiendan, lo entienden perfectamente. Perfectamente, no perfectamente. Ok, no. For example, Jensi, no, Jensi ya le pregunté, y como ya le estoy viendo, y a José, tengo que bajarle, no lo veo a todos. Andrea no está. Otilia. Otilia, ¿a o an Mandy. orange? An. An, ¿por qué an? Porque empieza con vocal. Ajá, empieza con vocal. An orange. Va. Otilia, you're going to do the same. Van a hacer lo mismo con todas las palabras. Pero no quiero que solo me las pongan. Quiero que las pronuncien. Antes de poner la A o la AN. Las pronuncian y después le ponen A o AN. ¿Sí? Ok. Está Go ahead. bien. You have 1 minute. Tienen 1 minuto. Solo que, Carlos, solo que la que nos mandó por WhatsApp no se mira bien, está bien feo. Va, okay. I'll send it again. I have to pass list. Okay, let me see, I'll pass it again. Ah, José. Let's see, José. Thank you, José. Ah, en Otilia, thank you, Otilia. Okay, now I'm going to pass list. Going to pass list. Okay, ready? Okay, Abel Acevedo López. Presente. Andrea Carolina Majano Segovia. Carlos Efraín Jovel Guzmán. Presente. Dayanara Yamilet Beltrán de Acevedo. Dayanara, no. Ok. Evilanda Solís de Cruz. Presente, presente, teach. Ok. Flor de María Pérez Ramírez. Presente. Hilary Susana Amaya Perdomo. Presente. Josué Samuel Ramos Serrano. Presente. Karina Maritza Flores Puente. Presente. Igual que la cultura. Luis Ernesto Pérez Maradiaga. Presente, teacher. María Elizabeth Cruz Cruz. Present, teacher. Marina Elizabeth Torres. Present. Milagro Esther Cruz Solís. Present. Otilia Isabel Ramírez de Quesada. Presente. Rosa América Serrano de Ramírez. Presente. Walter Alexander Flores Martínez. Walter Antonio de Paz Rivera. Walter Antonio de Paz Rivera. No Michael. Present, present. Okay, good. Thank you. Present. Thank you. Wendy Janet Solís Mejía. Presente. Yanira Lizeth López Reyes. Jensi Karina Palacios Ábrego.
Present. Zulma Noemí Lobos de Rivera. Presente. Oh, hoy se lee bien, Zulma, hoy sí. Okay. Andrea Carolina Majano Segovia. Aquí presente. Ah, se me había ido. Okay, Levantado, perdón. no, don't worry, don't worry. Don't worry, be happy. Okay, my friends, continue with the exercise. Continue with the Bien. exercise. Complete it. Finish. Finish, okay. Era de colocar A o an. And plus vowel sound, a plus consonant sound. So you had yes. You had to write a o an. Finish. Finished. Okay, hurry up, my friends. The ones who haven't finished. Finish. Finish. Okay, thank you. Finish. Thank you. Finish. Thank you. Okay, compare, compare, compare. Se lo pongo el WhatsApp ahorita. Compare. Compare. Questions? I have a question. Ajá. ¿Por qué se le ha colocado an a honest men? ¿Cómo repita ahí la palabra que está ahí? ¿Cómo lo dijo? Honest men. Honest member. Ya se oyó. Dígalo fuerte y óigalo. Honest man. Honest men. Honest, va. ¿Qué sonido tiene? Honest. O. Honest man. ¿Is vowel o Ajá, yo. consonant? Por el sonido nada más.
Mire aquí lo que estoy aquí. Ya vio aquí lo que estoy subrayando aquí, lo que el cursor. Vowel sound, consonant sound. ¿Qué les dije del oído? ¿Qué es lo que oyen? El sonido. ¿Ya vieron? Ajá. Ah, pero, vaya, pero para. Ah, yo en mi mente, ¿verdad? Finita, ¿qué tengo yo? No, 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 todos tenemos mente finita. Yo podría pensar de que como es H muda, se le pondría. Ah, pero allá abajo, an hotel, a. Fíjese que usted la dijo bien. An honest man. Honest. Lo dijo bien. Honest. Honest. ¿Qué letra es? O. Ah, honest. An, porque tiene sonido. An honest man. Is what you hear, not what you see. Es lo que oyen, no lo que ven. Ay, fíjese. Ah, no, pero lo dijo bien. Lo que pasa es que no puso atención a la regla. ¿Ya? Pero lo dijo bien. Honest. Es que entré tarde, quizás por eso entré tarde. No, 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 es que todo, no crea que, yo creo que la mayoría se fue chuco en esa, Vilanda. Por eso los puse, para que pusieran. Va, Jensi está diciendo, sí, yo también. Y todos, si los pongo aquí, o sea, se fueron chucos. También Carlos le está haciendo así. Por ejemplo, an orange, orange. Orangutan, an orangutan. Umbrella, vaya aquí, umbrella, an umbrella, university, miren, es la misma letra, pero diferente, u, aquí no es consonante, u, por eso le pongo a university, umbrella, cuando es a, vowel, an umbrella, cuando es u, a university, uniform, u, le pongo a uniform. UFO, a UFO. Unidentified, le pongo up, porque dice on. Unidentified flying objects. Yeah, es el sonido. Honest man, honest, an honest man. Honor, an honor, honor, la letra O, honor. Hotel, miren, like Santa Claus. Jocote. A hotel. Hotel. Ahí le pongo A porque es jo, no es O. Yo no digo hotel. Digo hotel. Hero. Hero. Jicamas. Hero. A hero. Unicorn. You are a unicorn. Es el sonido, the sound. Sí, el unicornio, pero yo estoy en clase. Ajá, ¿y Vilanda? Es que yo creo que por lo menos a mí lo que me ha confundido, digamos, es que, digamos, si era una vocal a que iba, se usaba am. Por eso, pero es el sonido, es que no, es que uno se vaya a lo que ve, porque si usted ve, honest man, honest, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? Una H. Pero es lo que tiene que oír, lo que oye. Y entonces la H es muda, así como dice Vilanda. Honest man. Ella lo dijo bien. Ella no me dijo honest man. No me dijo ho. Honest man. Ella me dijo honest. Me lo dijo o sea bien. Que lo que define el A o el AN es el sonido, no es, digamos, la. Y es que si es, digamos, algún objeto o si es alguna cualidad, sino que el sonido de la palabra. Va, y entonces, por eso es que le dije consonant sound. Y le dije, ¿con qué lo perciben a Samuel? Le dije, ¿con qué perciben el sonido? ¿Con la lengua? No, ¿verdad? Con el oído, pero insistí. Ya, es el sonido. Tengo una duda. ¿Por qué es a university? Si es university. Por eso, es que el sonido de vocal es ¿cómo dice sombrilla? ¿Y umbrella o umbrella? Umbrella. 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 Pero es la misma letra, pero tiene diferente sonido. Y el sonido de vocal es an umbrella. Pero de universidad no se dice university, dice university. University. Ese sonido no. El de consonante.
University. Cuando tengan U, University. Uniform, U. Yo no digo, uniform, no. Digo uniform, uniform. Okay. Por eso también sería a unicorn. A uniform, ajá. Ah, ok. Gracias. Ok, no questions, no. Los veo tristes. Okay. Elizabeth está pensativa, thoughtful ahí. Elizabeth. Ah, no, but she's smiling now, no, está riendo. Okay, good. Tenemos que practicar de esto porque estamos algo confundidos. No, sí. But do you understand, Milagro? Do you understand? ¿Entiende esas que están ahí? No, sí o no, sí o no. Si me dicen más o menos que no mucho, ¿de cuál no entiende? No, es que me había confundido con las vocales. Cuando sean vocales, pero ya viendo aquí que más consonante más sound es diferente. Es que, o sea, es que no ha cambiado, es que siempre es an para vocal, pero es el sonido, no es lo que ve, no es la letra con que empieza, es con el sonido que empieza la palabra. Y yo me había confundido con la letra, como empezaba con vocal. Entonces, eso, pero siempre es letra, o sea, va el sonido de la letra. Ajá. But, Milagro, do you understand those ones? ¿Entiende todas esas, las que están ahí? Si usted entiende cada una de esas, ¿sabe por qué se le puso a one? No importa qué palabra le pongan. ¿Ya? Sí, va. Ok, now, what are we going to do today? ¿Dónde está? No, es el later. Okay, this is what we're going to do today. Students manual. Go to the manual. Page 40 something. Page 46. Page 46. Manual, the handbook. Yes, are you there? Yes. Okay. Now. Name. Okay, let's see. Flor. Ask me, Flor. Name. You want to complete, okay. Flor, you want to complete that with my information. Okay. And you don't know my name. Ask me the question. Lord, Lord. Tendría que completarlo. No, okay, ajá. Listen, you want to complete that with my information. So ask the question, haga la pregunta, the name. Usted no sabe mi nombre, nada sabe de mí.
Me pregunta, pregúnteme. What's your name? Ya le soplaron, qué barbaridad. Thank you. Qué barbaridad. Ok. What's your name? Thank you. What's your name? Number one, what's your name? Thank you, Vilanda. What's your name? Ok. Now, Flor. Phone, ok, phone. Office phone. Office phone. What's the question, Flor? No le soplen, no le soplen. What's office? Office my phone. Okay, I say it again. What's? What office my phone? What's your office phone? What's your office phone? What your office phone? Ah, phone. Pone, le puse. Me equivoqué. I'll write again, sorry. The allergy. Atacando la alergia. Qué fuerte. Okay, what's your name? Number one. The second one is. What's your phone? Hoy se los pongo bien. What's your office phone? Okay. Next, Otilia. What about workplace? Okay, Mandy. ¿Quieres saber dónde trabajo yo? What is your workplace? No va a preguntar todas con what, puede preguntar con where también. Where, ya lo estudiamos antes. Where is your workplace? ¿Por qué no lo decimos where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Okay, then job position, job position. Milagro, what's the question? Si quieres saber de qué trabajo. Ya vimos esas preguntas. Milagro, milagro. Sí. Question, ask me, pregúnteme. Ah, estaba distraída. No, es que estaba buscando para preguntar así el número de teléfono, que lo vimos en las clases anteriores. Ah, ok, wait. Trabajo, ¿cómo pregunta si usted quiere saber de qué trabajo? I'm a teacher, esa es la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. ¿De qué trabajo? ¿Qué hago? I'm a teacher. What's the question? Help. Ayúdenle, Elizabeth. Help. Help her. Ayúdenle. What do you do? What do you do? Okay, what do you do? Or your job. Yes. What's your job or what do you do? Cualquiera. Thank you. What do you do or what's your job? Okay, department. It says department. Okay, department is the which department do you work for? Look, department, ¿para qué departamento trabajas? Which department do you work for? Esa es la siguiente. Which department do you work for? Address, volunteer. Zulma, address.
Lugar de la dirección, pero no de mi casa, del trabajo. How do you? No, how do you know? La dirección de su trabajo. Where do you work? Where do you work? Ajá, ¿dónde trabajo? Mm-hmm. Yo le digo inglés corporativo. Pero no le estoy diciendo ahí, no le estoy diciendo la dirección. Where do you work? At inglés corporativo. En Usulma, Manguitos, La, tú. Pues de what Andrés. what you what's your workplace address? École, what's your workplace address? What's your workplace address? Ajá, école. En ID, what's your ID? Bah, we will omit that. No vamos a usar. Ok, so you have all the questions. Ok. You have all the questions. Do you copy them, my friends? ¿Ya las copiaron? Do you copy them? What's your name? Okay, repeat. What's your name? What's your office phone? Where do you work? What's your job? Or what do you do? Which department do you work for? What's your workplace address? Okay, now volunteer, 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 volunteer. ¿Para qué? Volunteer. ¿Para qué? ¿Para qué? Here, Carlos, aquí. Yo. Bah. Yo, ¿quién me dijo yo? Estoy buscando. Ah, Hillary, Yo. Hillary, Hillary. Ok. Good. Thank you, Hillary. Ok. Hillary is going to complete that employee's information. Hillary is going to complete the employee's information. Ok. He says, ask me, ask me, ask. Okay, espérame. Con las preguntas, ¿verdad? Yes, the questions. Okay. What's your name? Carlos Eduardo Ramos. Okay. What's your office phone? It's Okay. two two. 2 2 3 3 4 5 1 2 3. I invented. What's your sorry, what's your name? No, ya me preguntó. Espérame, es que están dobles. Sí, es que lo Ah, repetí porque está. puse Ah, el. ya, okay. Where do you work? At inglés corporativo. I work at inglés corporativo. Ajá. Great. What's your job? I'm Oh, what do you an, do? ah, cualquiera. I'm an English teacher. Okay. Which department do you work for? For the language department. What's your workplace address? 93 Avenida Norte, 630 San Salvador. Okay. Thank you, Carlos. My pleasure, Hillary. Okay, so you can see. What's your name? Ah, Carlos Eduardo Ramos. What's your office phone? Ah, remember. Number by number. 3, 2, 5, 6, 7, 8. Número por número. 5, 6, 7, etc. What's your office? Okay, where do you work? At
Cristóbal Colón School, Simán, Freun, etcétera, etcétera. What's your job? I'm an accountant. I'm an engineer. I'm a cashier. I'm a principal, etcétera. Which department do you work for? Which department? Vimos los departamentos. For the Human Resources Department, Recursos Humanos. Human Resources Department. For the Accounting Department, de Contabilidad. For the Accounting Department. For Marketing Department, etcétera, etcétera. Marketing. Bah. What's your workplace address? Okay, in Spanish. Eso no lo traducen. Colonia El Sapo Verde. Avenida El Buitre, I don't know, etcétera. Cantón el número 5. Yep. And he says, ID, what's your, se lo voy a poner ahí, ID number, su número de identificación, el DUI, puede ser, what's your ID number? What's your ID number? Pero eso no lo van a preguntar, el ID. Yes, okay, that's what you're going to do. You're going to complete the information. Se van a preguntar, lo voy a hacer en grupos y se van a preguntar esas. Yep. Okay. Create. Oops. Create. Give me time, my friends. Andrea, Luis, ah, no, pero Luis is, well, Luis is oyente. Andrea, Walter, poner Andrea con. Andrea, American, so, okay. No, two. Abel. Abel is listener. Es que tengo varios oyentes. Abel is oyente. Evilanda. Pongamos Evilanda con. Evilanda. Hillary. Coparina, Mary Cruz, Lord, Lilian, okay, Elizabeth, Walter, Carlos, Seven, Milagros, Seven, Wendy, Jensia, Jensia. Cuando varios oyentes me ponen en trabajo. Wendy, okay, chicos.
Well, I don't know what happened to you. No le sé qué les pasó que no se van. Empezaría a chequear. El correo, ¿verdad? No, what you word please address la dirección. Ah, okay. What your word please address. It's what Dijo que ahí la dirección a tal y cual era. No íbamos a cambiarlo. Okay. En español, pues. Colonia Buenos Aires, San Salvador. Vaya. Colonia Buenos Aires. Vamos a copiarlo, teacher. Yes. Andrea, you work in Ministerio de Hacienda, right? Near. Yes. Oh, near. Ah, I thought in Ministerio. Yes. What's your name? Rosa America Serrano. What's your Ospon? Ospon. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 2. Falta uno. Ya dijo 2, 3, 4, 5, 0, 0, 2. Yes. Vaya, son 8 y solo ha puesto 2, 4, 6, 7. Empezó en el 1. No. One. Dijo, dijo Juan. Sí. No, yes. Juan. Vaya. Where do you work? Where do you work? Colegio Nazareno. College Nazareno. Nazareno School. Nazareno School. Where do you... Teacher. Teacher. Jesse, what happened to... Solo estoy con nervios, teacher. Es que mire,
No sé qué le pasó a mi internet y otra vez me costó para meterme a la sala. Y entonces me salí, me volví a meter y estoy solo con oyente. ¿Y en qué salón la había puesto? ¿Con quién? No sé, porque como no me pude meter porque me decía conectando y nunca. Me congeló. Va, Flor, María, Lemis y María, Otilia. Y yo había quedado solita en una sala. ¿Walter? Yo había quedado solita en una sala. Por Uy, no sé. No se le entiende. También Walter lo asigné, a todos les asigné. No se estaba, le va. Estaba solito. Estaba solito. Ajá. No, ahí está. Bah, lo voy a mover otra vez. Pero ahí estaba con Milagro. Vamos a ver. Sign to seven. Bah. No, pero está, entonces está participando, Walter, no está de oyente ya. Sí, voy a participar. Va, excelente. Cinco, lo voy a mandar al cinco. Se le oye feíto a veces. Sí, es que estoy todavía en el lugar de trabajo. Va. Ya lo envié. Bueno, gracias. Where do you work? I work at Telecom 140. LK 140. Sí. Teacher, I have a question. Tell me. ¿Cómo se decía oficina de la directora? Principal's office. Era principal. Ah, ok. Principal. Pues está bien. En Milanda. Ah, esa era nuestra duda. Ok. Gracias. What is your work? Sería. Which department? Do you work for? Department. No sé cómo se dice en inglés, pero lo voy a decir en español. Pastoral de la tierra. Pastoral de la tierra. Pastoral. Es en Arquidiócesis de San Salvador. Entonces yo estoy en una dependencia agrícola. Entonces yo soy una... técnica agrícola. Agronomía técnica. Entonces, ellos tienen ahí como proyectos comunitarios. Entonces, la parte de ellos es esa, de la factura de la tierra. And you are technician. You are a technician. Yes. Ah, okay. Agricultural technician. Agricultural. Technician. Okay. Pues, agricultural technician. sería, what's your workplace address? It's Avenue Max Bloch. Avenida El Niño de Atoche. Don't translate. Esa no es. Ah, ok. Ah, pues, Avenida Max Bloch. Número no me acuerdo. Espérame. Ah, ahorita lo voy a googlear. Ni América, ¿verdad? Ah, cabal. Ajá. Ah, Max Bloch. Bueno, como no hay que traducir, 1024 San Salvador. Ok.
So Maria, so you are you are here from San Salvador. Yes. Ah, bueno, ahí si quiere póngale arzobispado de San Salvador. Arzobispado de San Salvador. Okay. Thank you, Mari. Es la teacher. Misma, entonces. Uh-huh. Carlos, la diferente una. Forma de cómo pronunciarlo. Una consulta. What do you your job? No, what es do you do? What do you do? What do you do or what's your job? Ah, es digamos como lo mismo. Es lo y mismo. Which department do you work también? For. No. For, correcto. Which department What's your job? I'm a teacher. Which department do you work for? For the language department. Ah, ok. Una cosa es la persona y otra cosa es donde para el departamento. Ah, ok. Entonces, which department you work for, Elizabeth? ¿Cómo sería ahí? Porque si trabajo en el Colegio Nazareno, sería... What do you do? No. Which department do you work for? El departamento que trabaja. Pero en el caso de which... No, o sea, usted solo... Department? Educación which department do you work for? ¿Qué departamento? Solo qué departamento le pregunta, ¿qué departamento trabaja? Sería educación. Education department. Education. ¿Ah? Okay. Education department. Y sería, what's your workplace address, Elizabeth? Calle principal, Monte Carmelo. Busca tan cinco. Carlos, what your office phone? Sería 7-7-4-1-8-6-0-9. Isa Conti. Is accounting. Oh, in accounting. Huh? In accounting. Okay. Which department do you work for? I work for the accounting department. I work for the accounting department. I work for. Ajá, ¿cómo es la pregunta? Which department do you work from? No, it's for. Véanlo bien, for. Which do you work for? For. So I work for the accounting department. Pero como estamos contestando en tercera persona, hemos puesto for the accounting department. For accounting department. Uh-huh. Entonces está malo el X is. No, it's for. El otro es. What you workplace, address, Colonia, Buenos Aires, San Salvador. Uh-huh. Hurry up, my friends, hurry up. Vaya. Ya las tenemos completas. Ok. América. No. What's his name? What's his name? Zulma. Ay, no. ¿Cómo tendría que preguntar cómo es el nombre de la otra? Queremos que una le pregunte y que la otra responda. Wow, okay. What's her name? America, what's her name?
What his name? What his name? Zulma Noemí Rivera. Yes. America. What's office? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el número de? What office phone? ¿Pero de quién, Andrea? Zulma. No, por eso, pero what's her? What's office? Her office phone? Uh-huh. ¿Y a dónde menciona el nombre o solo de ella? Uh-huh. Solo se dice de ella. Dice her. Ah, ¿cómo lo? Ah, pues, ok. Entonces diga, what's Zulma's office phone? Ok. ¿Y cuál es, okay, ¿y cuál es el sustituto de Zulma's? Her. Her. Uh-huh. De la okay, decir, what's Zulma's name? Her... No va a decir what's Zulma's name el primero. Ajá. What's her name? Ajá. Okay. Is 2003 2003. Okay. America, where here work? No. Where does here work? No. Where does she work? She works. Works? No, work. Porque tiene. Ah, porque lleva el auxiliar. Ajá. Where does she work? Where does she work? Wow. No. She, Nazareno School. La otra, no sé cómo se llama. En which. Creo vaya, que estamos. ¿A quién le pregunto? No sé, a Ibilanda o a mí. Para, digamos, para. Finish, no. Mm. Almost. No, más falto yo muscle. Preguntar. Ok. Uh-huh. A Evi le voy a preguntar. O les puedo preguntar. No, olviden. Evi, ¿a usted van las preguntas? Yo le hago las preguntas. No, yo le voy a hacer las preguntas a usted. Ah, vale, está bien. What's your name? De, ¿cómo se llama? Transición. Ajá. Entonces, ahorita se van a pausar. Pero wow. Hay como, ¿cómo se llama? Dan como unas opciones por si quiere continuar, algo así. Que te dan un precio especial de $29.99 y te dan diferentes horarios. Entonces, eso es lo que me dije. What are you talking about? No. Where is the problem, teacher? Where is the problem? The Instafor. The continue the course of English. What the gossip? Okay, share the gossip. Comparte el chambre. Ah, vaya. Es que lo que pasa es que hoy estaba preguntando de que cómo se iba a continuar con el siguiente módulo, ¿verdad? O cómo sería el proceso de inscripción. Uh-huh. Entonces la chica me dijo que ahorita el problema es que está Insafor en un proceso de cambio uh-huh. administrativo. Uh-huh. Entonces ahorita se va a pausar con respecto a Insafor. Pero que si uno quiere continuar con estos cursos, dan como un precio especial que a $29.99 y uno puede continuar con los siguientes cursos. Eso fue lo que me dijeron. Pero continuar, pero bueno. Ajá, okay. Para que veamos continuado con la misma institución, sentí yo. Ajá, pero no siempre con Insafor, no. No, ya no sería con Insafor, ya lo absorbería la institución. Ya entendí. Ah, porque sí, o sea, bah, ok. Eso me explicaron, entonces, así que no sé si alguien más va a continuar para okay. saber. Okay. Pues sí, han hecho la misma pregunta y le dieron otra información. Ah, okay. Vamos a compare information. Okay. Thank you, María. Okay. Finish, my friends. Finish. Okay, you okay? What? Well, let's return. Close our okay. rooms.
Qué osada, no sé en dónde me ha metido. Okay, questions, no problem with the activity. No, okay, so that is for you to memory. That was a review. We use prepositions too, at, etc., etc., at, for. You have to memorize those questions. You have to memorize. That is personal information, okay? Wow. What are we going to do now? What are we going to do now? Go to page 47. Okay, now, okay, it says number two. Otilia, read the instructions. Microphone. Create. Create. Create a map of your workplace. And describe which place around it. Show it to a partner and explain where it is located using adjectives, preposition of place, and there is are. Okay, thank you. So you're going to, okay, you're going to create a map of your workplace. For example, Milagro, okay, she's going to draw a map of Nazareno, right? Nazareno School, okay? So she's going to draw all the area, all that area where the school is, okay? So lo va a dibujar. Y va a dibujar todo lo que está alrededor, okay? Si hay árboles, trees, a park, store, a building, si hay un edificio, a church, yeah? Okay, I'll give you 2 minutes. Lo van a dibujar rápido, 2 minutes. And after that, you will describe, van a describirle a sus compañeros lo que hay, okay? Milagro, for example, will say, I work for Nazareno School. There is, okay, Nazareno School is between a church and a hardware store. Opposite the school, there is a bookshop, etc., etc., etc. Yes, she's going to describe. And the same for everybody. There are. In the same block, en la misma cuadra, in the same block, there is a, and you mentioned the place. In the same block, there is a pharmacy. Near the school, there is a supermarket. There is a big park next to the pharmacy. Hay un gran parque a la par de la farmacia. There is a big park. There is a bakery, La Tecleña. There is a bakery. Next to the bakery, etcétera, etcétera, etcétera. Okay, dibujen ahí. There is a building, there are some buildings. Van a escribir el área, the area, todo lo que hay por ahí. A la par de la farmacia,
hay un licorería, la para y otro, y en medio del, de la cafetería, del set, y después sigue una gasolinera, etcétera, etcétera. Working English. Draw it, draw it, draw it. Teacher, sorry, no entendí muy bien la indicación. Vamos a dibujar sobre... Your workplace area. Ah, okay, okay. All Thank the you. Area. Thank you. In all the places, gas station, building, etcétera, etcétera. For example, Megavisión, que hay alrededor. Okay. Árboles, un okay. parque. A parking lot, un gran parqueo. Yeah. Okay. Teacher, calle, ¿cómo se escribe? ¿El qué? Calle, ¿cómo se dice? Calle, street. No, pero no va a escribir street. Nada. Usted no va a escribir nada. Usted va a dibujar. Ya. Va a dibujar. You're going to draw. Draw, dibujar. I have a question. Tell me. How do you say edificio de apartamentos in English? Block of flats. O apartments. Well, yo sé que en inglés es block of flats. Apartments. Block of flats. In American is, there is a word, block of flats. Apartment building is American. Apartment building. Gracias. Teacher. Okay, wait. Solo le escribo esto. Apartment building. Bueno, si está interesado en el British, se lo pongo también. Block of flats. Block of, okay, block of flats is British. An apartment building is American. Teacher, I have a question. Mary. How do you say rotonda? Rotonda. Rotonda es como el maferrero. Es redondel, ¿va? Okay. You want it British or American? Roundabout. Okay, se lo pongo. Runabout redondel, British, American, traffic circle, American, runabout, British. Okay, thank you. Okay, you're welcome, Mary. So, Mary, I thought you work in a department, not in San Salvador, because you are a technician, agricultural technician. Yo creí que trabajaba fuera de San Salvador por su trabajo, por su profesión. Es que va, la oficina está en San Salvador, pero yo trabajo fuera de San Salvador. But you are from San Salvador. You live in San Salvador. Yes. Y trabajo. I work with communities of Cucatlán, La Libertad, en San Salvador. Okay. Ahí pasa así. Do you study at ENA? No, ENA, no. No, at the University of Salvador. El Salvador, ok. Okay, finish, chicos. You know, yes? You're going to describe all the area. Va a escribir todo el área. There is a runabout. Hay un redondel. There is a runabout. There are some apartment buildings. Otra pregunta. How do you say funeraria in English? Funeral home.
Funeral home. Funeral home. Funeral home. Okay, chicos, ready? Yes, okay. Work in breakout rooms. The same people, open all the rooms. Josué, nothing. You're not going. Se ha quedado. Ah. Ajá. Perdón, es que estaba dibujando y no me fijé. Yo guarde. Which group? Ah, pero ya está. Se fue. Join. Sí. ¿Qué vamos a hacer, Ticho? Media hora. ¿Y qué va esto? Okay. You're going to describe. Ya lo dibujé. Okay. Now describe. Descríbalo. Okay. I work for así. Ya lo hace. There is, there are. Y cuando, when you finish, cuando termine, enseña su dibujito. Ah, bueno. Vamos a ver si puedo escribirlo. No, no. Es que lo va a hacer. Lo que escribo. Lo va a hacer bien. No es que sí puedo, lo va a hacer bien. A ver. Near the school, there is a church, also some games for children. Games for children, huh? The bus station is on the same block. The same block. Ah, bueno. En la misma cuadra. Block. ¿Está bien? The same block. Ajá, ajá. Vale, eso es lo que he escrito. Solo eso. Sí. Es cierto. Sí, mire, le puse la escuela, le puse la iglesia, le puse la... ¿Y atrás, María, y atrás de la escuela qué hay? Atrás de la escuela. ¿Y a la par qué hay? Nada. Ah, otra casa.
But there is a house, ¿va? Y el otro lado. Un terreno baldío. Okay, there is a land. Okay, there the school is between a land, una tierra, there is a, between a land and a house. ¿Va? ¿Y de ahí qué más? In opposite the school, que está enfrente de la escuela. La estación de buses que le dije más abajito. Okay, there is a bus station in front of the school. Es que me dijo que estaba, ajá, yo le oí, pero no fue tan específica dónde estaba. De bus, de base. ¿Y a la par de la casa qué hay? ¿De cuál casa? De la que está a par de la escuela. La calle. Ah, ok. Va, entonces me falta aumentarle que hay a la par. Yo le escribí diferente. Ajá. Porque le puse de Nazareth College. School. No, college is in a sure. They are managed. No, there is a church. There is a church. Uh-huh. They are many classrooms, a basketball court. Ah, okay, but en la escuela. Mm-hmm. Yeah, yeah, ah, in the school. Ahora usted está escribiendo dentro de la escuela. There is a basketball court. Uh-huh. Uh-huh. Games and is in the building of to Monte Carmelo on Lirios Colonias. Okay, so there are what you say? They are not there are. You have to say there are. There are. Games and is in the middles. Buildings. Buildings. Ah, edificio. En medio, buildings of two Monte Carmelo and Lirios, colonias. Dígamelo en español. Vaya, después de los juegos está en medio de dos colonias, Monte Carmelo y Lirios. ¿El que está en medio de las colonias? El colegio. The school is, okay, the school is between Monte Carmelo y la otra, no sé qué. Lirios. Neighborhoods, ajá, va. Uh-huh. Yeah. Entonces, between. Between, ajá, between Monte Carmelo y no sé qué, la otra colonia. Uh-huh. Yancy, your classmates, who were your classmates? ¿Con quién estaba? Sí, es que otra vez me estaba fallando este inter, yo no sé. ¿Por qué haces el teléfono en el Inter? Y mire, ahorita que pude entrar, otra vez entré solo como ya. Va, ¿con quién estaba? Ay, mándeme otro grupo, por favor. ¿Por eso? ¿Pero no, quién no, no, sí, con nadie. No, por eso, no, primera vez. Ah, nadie. anteriormente. Ah, con Walter, no, con Carlos y con Elizabeth. Va, el 7. Okay. Y Milagro, ajá. Ok. Bye. Replies and describe why place around it. Show por eso. It further and explain what is it. Vaya, is. Por eso, según lo que le entiendo, que las preposiciones es eso, por ejemplo, telecan y telecan on Calle del Progreso, pasaje 1. De allí, near, a la par, está OFG, mm-hmm. Of OFG. NGO. Of. ONG. OFG, OFG. Ah, ok, sorry. OFG, que es una, como es de instaladores de antenas y toda esa cuestión, uh-huh. No sé cómo se dice. Uh-huh. Al otro lado, next to. Opposite. Opposite de a la par de Telecán, no sé, el otro next lado to, de Telecán. A la par, next to. Ah, pues sí. Next to y it's a car wash. Uh-huh. And a pharmacy and a apartment building. Across from across from eso
across from Telecam. It's a car wash. There is a car wash. Okay, that's what you have to do. Okay, continue. And apartment building. And there is an apartment building. And a house. And next to a house, Fuerzas Armadas, funeral home. Funeral home. Across from his house and Mitek. So you were near La Colonia Roma? Yes. Mitek is a office supply store. Quiero ver. Sí, in sería. In front de centro de vacunación. No sé cómo se dice. ¿Dentro qué? De vacunación COVID. El ex centro de vacunación COVID. Vaccination center. Vaccination center. Ah, va, entonces sería in front vaccination center. Across from Manuel Enrique Araujo. Pero entonces ahí sería between Boulevard Los Próceres y Manuel Enrique Araujo. Ah. Porque estamos entre las dos. Entonces sería between Boulevard Los Próceres y Manuel Enrique Araujo. Vaccination Center. Next to TCS. Así sería. Ya me chivolamos mal. No, that's okay. Continue. Vale. Yo creo que esa sería la dirección. Bueno, la ubicación más o menos. Sería. Okay, Maria is there, yes. Maria and Walter, yes. They were participating. She's with me. No aún. No aún. Pero en esa vuelta también ando. Okay. The workplace, it is in Colonia America. There is a circle traffic. And here to circle traffic, there is a gynecological hospital. And there are some pharmacy. Between Arzobispado, there are bazaars. Okay, between is entre. So there is, okay. There is a cafeteria, a pharmacy, between there is a bazaar and a flower shop, flower store. Whatever, store or shop, the same. Okay, and there is a laboratory. Centro Estado. Ah, okay. There is a building. Yes, there are some buildings. Pero no sé cómo se llama. ¿En qué? ¿Cómo hace poco la construyeron? There are some buildings. ¿Cómo? It's a building too.
Okay, it's a building. It's a building. And there is a parking lot near. I don't know. ¿Qué decir más? Solo eso prácticamente ahí. Okay. I think everybody finished. 5, 7. No. Aquí viene. Detrás es, creo, ¿eh? Behind. Behind. Ajá, behind. Thank you. Teacher, aquí, después de hacer el dibujito, tenemos que ir armando oraciones. No. De nuestro alrededor. No, no, no. Ah, yeah, yes. You have to describe. You have to describe your workplace, the area where you work. Hay que describir todo el área. ¿Qué es lo que hay? Por ejemplo, en el caso mío sería there is a near residential San Andrés. No, no, wait. There is near. No, no. There is a qué? There is a pharmacy. There is a funeral home. There is qué? Ah, there is a pharmacy. Dice pharmacy. ¿Dónde está la farmacia? ¿Hay una farmacia? ¿Dónde? There is a pharmacy. Across from. Across from. Next to. Where okay. Is the pharmacy? Where is the place? So you have to say, there is a pharmacy next to my workplace. Where está en tu pass list? I'm going to pass list. Zulma, okay, Karina, I can see Karina. Mary, I see Mary. Abel, okay, Walter Paz. Okay, I start. Okay, Abel Acevedo López. Present. Andrea Carolina Majano Segovia. Presente. Carlos Efraín Jovel Guzmán. Presente. Dayanara Yamilet Beltrán de Acevedo. Evilanda Solís de Cruz. Presente. Y Flor María Pérez Ramírez. Presente. Microphone, Luis, turn it off. Presente, teacher, presente. Apáguelo, apáguelo, todavía no. Well, thank you. Okay, Floria. Hillary, Susana Maya Perdomo. Presente. José Samuel Ramos Serrano. Presente. Presente. Karina Maritza Flores Puente. Presente. Luis Ernesto Pérez Maradiaga. Presente. Excellent. Okay, thank you. María Elizabeth Cruz Cruz. Present, teacher. Marina Elizabeth Torres. Present. Milagro Esther Cruz Solís. Present. Otilia Isabel Ramírez de Quesada. Presente. Rosa América Serrano Ramírez. Presente. Walter Alexander Flores Martínez. Walter Antonio Paz Rivera. Present. Okay. Wendy Janet Solís Mejía. Presente. Yanira Lizeth López Reyes. Jensi Karina Palacios Abrego. Presente. Zulma Noemí Lobos de Rivera.
Presente. Okay, thank you. Thank you. Okay. What do you have problem describing your workplace? Do you have questions? No. For example, Otilia, tell me about your workplace. What is there near your workplace? What is next to? What is opposite or across from or near? Okay. There is a, there are. There is a between Boulevard Los Próceres y Avenida Olímpica. Dice, there is a between. Pues que ahí me está diciendo, hay una en medio del Boulevard de los Próceres. Sounds like. Es que está en el centro prácticamente de eso, porque okay. Es el centro comercial Feria Rosa. Ok, va, ok. Your workplace, what is the name of your workplace? ¿Cómo se llama el lugar? The workplace, the name. Centro comercial Feria Rosa. Centro Comercial Feria Rosa. Usted quería mencionar la calle, entonces. ¿Está sobre qué? ¿Boulevard, calle? Está entre la Avenida Olímpica y el Boulevard Los Próceres. Ok, puede decir, is on Avenida Olímpica y Boulevard de los Próceres. O is between Boulevard de los Próceres, ajá. It's between. It's between. It's between. It's between Boulevard Los Próceres y Avenida Olímpica. Ajá, okay, va. Ahora, in ¿qué hay? From, ajá, o across from Hospital El Salvador. Ah, ok, across from Hospital El Salvador. Ajá. Next to TCS. TCS, ajá. ¿Y qué más hay? Only. Cerca. Es. Hay un redondel, ¿cómo diga? Hay un redondel cerca de ahí. No, de a la par de es next to Inspectoría General de la Fuerza Armada. Pero no es que no vaya el redondel Italia, creo que está, o Brasil. Ah, no, pero ese es en la zona rosa. Ah, y nosotros estamos sobre la. Ya. Solo está el centro de vacunación del Hospital El Salvador, la Inspectoría General de la Fuerza Armada y TCS. TCS, ok. Also puede mencionar otros lugares que están cerca, solo para practicar, but there is near. Okay, wow, thank you. Thank you. Andrea, what about Andrea? There is a school or college externado San José. Ok, no, college, va, college es como universidad. School, ok, dígame. School. Ok. School. There is a near school externado San José. Ok, there is near, no, there is a school. Ok, there is a school near my workplace, ajá. Yes, ok. Continued. There is continued or next, no, there. A next par. To, al lado. There is, ¿qué? There is a. There is. Es otro colegio que no recuerdo cómo se llama. Okay. There is another school next to el externado. Mismo. There is, yes. Another, hay otro colegio. There is another school next to externado. Yes, another school. ¿Enfrente? ¿Cómo se dice enfrente? How do you say enfrente?
¿Lo separa una calle? Yes. Ok, ¿cómo se dice eso? Al frente. Andrea. No me acuerdo. Andrea. No me acuerdo. Across from. Across from. Por aquí lo anoté. Across from. Okay. Across from. There is que, there is a pupusería across from, okay. There is across from a park. There is a park across from. Sí. In continuum. Y continue, ¿qué dice usted? Next to, que a la par. Yes. Si diga next to, next to the park. Next to the park. There is. Next, and there is. Next to the park, my office. Ah, your office, okay. In my office is next to the park. Yes. Va, y que hay a la par, al otro lado, a la par de su oficina, para ver. Una escuela de manejo de carros, donde enseñan a manejar carros. Okay. So, como di, hay una escuela de manejo, driving school. Driving school, ¿cómo diría que hay una driving school a la par de su trabajo? There is a driving school in... Next to, a la par de... Yes, there is a driving school next to my office. Ajá, ok. Su office, ok. My, otra forma de decirlo, my office is between... A driving school in a park. Okay. Primero el espacio donde uno está. There is, there is a. Porque cuando dice there is, el que hay. There is a driving school. Okay. And, yeah. I don't know, a park. Okay. Sorry, between my, okay, there is a, ya no recuerdo el lugar, parco, There is a driving school. Okay, or there is a driving school next to my office. Next to the park in my office, yeah. My office is next to the park, puede decirlo así. Okay. My office is next to a driving school too. My office is next to the park. In opposite, okay, or across from, there is a school. No, there are two, no, there is a school. Two schools. Okay, two schools, okay. Across from my office. Yes. Ah, okay, it's almost time, okay. Thank you, Andrea. Okay. Okay, those are examples, okay. Elizabeth? I work in Nazarene School. Comenzaré describiendo, comenzaré por la calle principal. Street principal, Monte Carmelo. Across from, residencial Monte Carmelo. The school is on... In store. Cuando digan la calle, acuérdense que la primera vez, the first day of this unit, cuando dicen la calle, dice, ah, the school is on, la escuela está sobre Boulevard el Sapo Verde. Is on, o es on el Chino Street. El calle, on. Cuando dicen on, es cuando mencionan la calle o la avenida. Ok. Sobre, ay, no recuerdo cómo se pronuncia. There is, there are. Sí, Monte Carmelo. Sure, es store. Where is the church? There is, store. There is a store. Carmelo, perdón, Nazareno.
Badón, ok, nada, Nazareno de school. Ok, you mentioned church, mencionó una iglesia. No sé si me equivoco. Next. There is a church next to the school. Yes. Oops, the internet. Behind, there is also a forest. Okay. There is what? Alfajores. My dear, understand. She has problem with the internet. Okay, there Hola. Is... Wow. Listen, okay, because it's almost time. No, forest. 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 A forest, un bosque. Hay un bosque. There is a forest. Atrás, atrás hay un bosque. Okay, va, te diga, hay un bosque. There is a forest. No, no, va, dígame, hay un bosque atrás de la escuela, dígame, in English. There is a forest. A forest, ¿dónde? And school, behind the school. Behind the school. Behind school. Y algunas partes internas, no sé si las puedo describir. No, no, está ahorita no. Describa que era la par y enfrente. Atrás ya me dijo, there is a forest behind the school. Solamente. There is a pupusería next to. There is a in front, no, o across from. ¿Qué hay a la par? Solo store, una tienda. There is tienda a cross from sobre la calle principal Monte Carmelo y many store solamente cosas así. There are some stores, María. There are some stores. There are some stores on many. There many are no. Some. Okay, many. There are some many stores on Monte Carmelo Street, right? Monte Carmelo es la, sí, la calle, yes. ¿Va? On Monte Carmelo Street. Sí. There are some stores on, porque acuérdese, on y el nombre de la calle. Okay. Well, it's time, my friends. Miren, mañana es la última clase. Mañana es repaso. Y bueno, no, vocabulario también, le vamos a dar vocabulario, fue vocabulario también, mañana vocabulario, pero tienen que, van a tomar una a survey, van a hacer una survey, una encuesta. Entonces la vamos a hacer juntos, les va a llegar un link, lo van a hacer conmigo. Y cuando yo les voy, vamos a ir paso a paso todos. Después, cuando terminemos de hacer ese link, le tienen que tomar una foto cuando terminen la encuesta. ¿Ya? Entonces, si el último día, si una persona del administrativo, de cómputo, de inglés corporativo, está presente para darnos ayuda, para ayudarnos con algún problema que tengamos. Entonces, lo hacemos juntos, paso a paso, respondemos pregunta por pregunta de la encuesta, y ya cuando estamos seguros que ya hemos llenado todo, te les digo, va, envíenlo. Lo envían y después le va a aparecer en la pantalla un mensaje y ese le van a tomar foto. ¿Ya? Pero eso lo vamos a hacer juntos, mañana. Ya juntos, no lo vayan a hacer antes. En caso pase algo, si le pasa algo, y dice, ay, la regué, ¿qué hago aquí? No les voy a poder ayudar, ni el técnico, o sea que tiene que ser aquí, o sea, a la hora de la clase, porque en caso se les traba algo, pasa algo, él les dice, no, miren, vamos a hacer esto, pero si ya lo llenan y lo mandan, lo envían, ya no se puede deshacer lo que hicieron, porque esa información va directo a DINSAFORP, no a inglés corporativo.
Y ya les dije, las tareas ya háganlas, o sea, o por lo menos si ya ahí tengo sueño, ya están ahí, que ya por lo menos antes de la clase tiene que estar hecho todo, mañana antes de la clase. Ok, va, quedamos así. Tengo una duda. Ajá. Con respecto al examen final, digamos, si nos equivocamos en una, ¿siempre se puede corregir o ese ya no? ¿Cómo no? Siempre lo pueden hacer. O sea, le salió el resultado, híjole, saqué 80 o 70. Lo pueden volver a hacer. Ah, ok. Gracias. Entiendo que igual que va que el midterm, el examen de lo hicieron otra vez o no. O solo, si lo podían hacer así, ¿cuál es la tarea? Creo que sí. Sí, se podía hacer. Y entonces igual lo pueden volver a hacer, o sea, hasta llegar al 100%. Eso no es problema. Ok. Gracias. Ya, puede ser que les digo que lo hagan ahora o lo hagan mañana en la mañana, pero antes de la clase, porque ya después, a las 10 de la noche, mañana, todo tiene que estar listo. Yo empiezo ya a pasarles, mañana les paso las notas en inglés corporativo. Una pregunta, Carlos. ¿Tendríamos que inscribirnos nuevamente o hasta que llega o cómo? No, ahí no sé, ignóralo. Ignoro. Mary creo que ha preguntado, ahí estaba hablando. Mary ha preguntado, por lo menos lo que yo sé de que hasta el otro año, o sea, y como ahorita INSAFOR está con eso de un periodo de transición, no se sabe cómo va a ser esto. ¿Ya? Y ustedes ya pero no, nuestro. O sea, nosotros no sabemos nada, por lo menos yo no sé nada. Teacher, en el otro módulo, usted seguiría siendo nuestro teacher. No, cambian. No, rota. Ay, no. No, lloremos. Ok. No, son hay bastantes grupos, y sí nos cambian. Pero no importa, o sea, aquí tienen un amigo, no me digan Lick. No, yo les digo, dígame Carlos, y ahí tienen mi teléfono, o sea, cualquier pues ayuda, pues, me pueden, pues. Ahí tienen mi número. Ok, ya saben. Tienen un amigo. Cualquier duda estoy a la orden. O sea, no solo ahorita, o sea, lógico, estoy ahorita, pero después, pues, yo siempre estoy a la orden. Muchas gracias. Es que me Jensi me no te conozco. Güey, Vilanda, ¿quién eres? No, o sea, aquí estamos encherada. Gracias. Solo me ponen quién es, va, porque a veces Carlos, no voy a poder asistir, pero no me aparece ni la foto, porque como aquí estamos en el chat, va, no sé quién me escribió, pues les digo, pónganme el nombre, va. Entonces, soy Carlos. Hey, Carlos, ¿qué onda? O sea, aquí tengo, Carlos. Necesito una pregunta. Oh, es Luis. Hey, Carlos, estábamos hablando ahí con una compañera a ver si era posible hacer una reunioncita de despedida, los que podamos, ¿verdad? Porque entiendo que no todos van a poder, pues, pero los que podamos, que sea un sábado, un domingo, tomarnos un café para despedirnos, sí, un almuerzo, sí, en algún lado. Yo creo que perfecto. Yo creo que Carlos vive en San Así Miguel, que va a venir desde allá. No, hombre, aquí vive mexicano, me digo, pues, y mexicanos viven, vivimos cerca, Carlos. A ver, de verdad. No, el otro Carlos. Ah, el otro Carlos. Carlos, no, Carlos, sí. Carlos de San Miguel. Sí, San Miguel. Híjole. Sí. Bueno, ahí solo que tengo para que venga Carlos. Ajá. No, ahí depende de la fecha, podríamos hacer bien. También de la fecha. Y en caso no pueda, le ponemos un celular ahí que le hacía en línea. También, bien. Ajá. Que Jensi nos invite. ¿Para organizar algo, Carlos? Con el dinero de sus vacaciones. Sí. Y ya se le acabaron también. Ay, sí. Sería perfecto. La cuestión es de ponerse en ¿cómo se llama? En ponernos. De acuerdo. En el chat podés poner algo, Carlos. Te puede ser ahí en Metro Sur, en el Porampero Metro Sur. Un lugar céntrico, pues, que todos conocemos. No, ahí, pues. No, sí, es que yo regularmente viajo a San Salvador, pero... Ah, va.
Pero es más que todo por trabajo, ¿eh? Pero Me imagino que sábado por todos, o sea, en general por el trabajo. Correcto. Pues sí, te Sí. dejen Sábado en la o tarde, quizás, domingo. para que todos estemos libres. Sábado, domingo, cabal. Sábado, domingo. Y a los que les den permiso también, va, que no los dejo. ¿Dónde También, vas? sí, pues sí. Carlos, ya vas otra vez. Hoy no Luis, ¿a trabajando, dónde ¿pero dónde vengas? vas? No me ha pedido permiso, Luis y Luis, ahí temblando. Vaya, entonces Vaya, organizarlo, pero de Carlos. verdad, organicémonos de verdad Sí, en para que serio. no solo quede hablado, sino que sí lo hagamos. En el chat, Carlos, en WhatsApp, perdón, en WhatsApp, poner la invitación y lleguemos lo que podamos, pues espero que lleguemos todos, ¿verdad? Primero Dios. Pero lleguemos lo que podamos para poder conocernos y compartir un rato. Y sería bueno porque si siguen, o sea, siguen juntos, es de ayudarse los unos a los otros. Claro. Es cierto. Sí. Porque está el chat y, por ejemplo, a veces, hey, no, algo pasó y de repente Andrea a veces pone cosas y cómo sea para ayudarse o imágenes o no sé. Y he visto que comparten ustedes en información. Así tiene que ser. Entonces ¿Qué les tener digo? organizarlo y mañana mandar la invitación. Mañana. Ok, queda aprobado entonces en esta asamblea. Excelente. Queda aprobado. Y pues estamos en contacto. Ya les dije, Bueno. terminamos mañana, pero aquí hay un amigo. Ok. Gracias, Carlos. Feliz ¿Qué tal a noche. todos? Gracias, Muchas teacher. gracias. Feliz noche. Feliz noche. Bye. 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 Good night. Good night. Have a good night. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Evilanda, pregunta. Ah, yo creí que tenía preguntas. No. Walter. Ok, terminamos. No puede. End meeting for all.